Hola amigos, como veis, me he agenciado esta pequeña joya, he aprovechado una oferta de Steam para adquirir este pedazo de juegazo que para mí es el mejor de toda la saga. El 1 estaba bien, pero el 3 perdía parte del terror y se centra demasiado en la acción. Este, para mi juicio, resulta el mejor, el CR 2. Muchas gracias por venir, Encanto. ¿A ti? Siéntate, Beck. Beckett, hay que comprobar el calibrado del visor. Vaya tetas. Bien, estás listo. De todas formas, ¿para qué quieren a esa Alistair? Que lo sé, ni me importa. No cuestionamos órdenes, las ejecutamos. Stokes, danos lo que tienes. Nuestro objetivo es Genevieve Aristide, presidenta de Armacam Technology Corporation. Intel indica que se esconde en su ático. Nuestro trabajo es proteger el lugar y tomar a la custodia. Y hay motivos de sobra para sospecharlo. Creemos que está relacionada directamente con el baño de sangre en la sede de Armacam. Como dije, ni lo sé ni me importa. Es un objetivo valioso y nos han encargado que la traigamos y eso haremos. Seguir las instrucciones al pie de la letra y sin errores. Relájate, jefe. Luna Yumi, ¿qué podría ser? Eso, relájate. Zenkon piensa que la junta directiva de Armacam intenta no dejar rastro y eso incluye asegurarse de que Aristide mantenga la boca. Se me va la olla. Fox, tú irás con Stokes. Keegan, te quedas conmigo. Becker, Red, Manny os soltará frente al edificio. Nos encontraremos en el lobby. Mierda, ¿por qué tengo yo que ir con Beckett? Porque yo odio a los llorones. Venga, vamos. No me veo el pito. Alégrate de que no nos enviaron a la sede de Armacam. Hicieron trizas al equipo de reconocimiento. Vaya que maricón. Maricón. Bujarra. Esta es vuestra parada. Sala, venga.